otra vez buenas noches. El tema de la clase de hoy va a ser algoritmo de búsqueda de secuencia. Si se acuerdan, en la clase pasada hemos visto algoritmo que hacían con la secuencia. Algoritmo para alinear secuencias. ¿Sí? Alinear secuencia quería decir compararlas. ¿Sí? Esta vez vamos a ver un tema que es bastante relacionado, que es algoritmo de búsquedas de secuencia. Algoritmos de búsqueda de secuencias. ¿Qué quiere decir buscar una secuencia? Quiere decir que tenemos una secuencia, podemos llamarla secuencia de prueba o de búsqueda, y una base de datos que contiene muchas secuencias. Y queremos encontrar todas las ocurrencias de esta secuencia en la base de datos. ¿Sí? Es algo parecido a lo que, que hace Word cuando tenemos un documento de texto y buscamos una palabra. ¿Sí? Tenemos un documento de texto, la cual es una secuencia de palabras, buscamos una palabra, todas las ocurrencias adentro del documento. Vale. Ahora, la búsqueda que hace Word es una búsqueda de tipo exacto. ¿Qué quiero decir? Si ustedes están buscando la palabra, no sé, estudiante, y le escriben en lugar que con la S, con la Z, ¿sí? No la encuentran. ¿Verdad? O sea, le encuentra solamente los resultados exactos. ¿Sí? La búsqueda, que tipo de búsqueda que sirve a nosotros, es un poquito más complejo, porque pues cuando buscamos una secuencia en una base de datos, muchas veces no estamos interesados solamente a las secuencias exactamente iguales, que muy probablemente no existen, sino también a las secuencias parecidas, o sea, que más se parecen a la secuencia que estamos buscando. Es una búsqueda más parecida a lo que hace Google, ¿verdad? En Google, si ustedes escriben la palabra estudiante con la Z, le dice, tal vez querías buscar estudiante, le da los resultados, ¿verdad? O sea, no le encuentra solamente los resultados exactos, sino le encuentra también los resultados que más se parecen. No solo en los resultados, le ordena los resultados desde el más relevante al menos relevante, ¿verdad? Entonces, el algoritmo que buscamos nosotros es un algoritmo de este tipo, que nos encuentre todas las ocurrencias también no exactas de una secuencia en una base de datos y que las ordenes en orden de relevancia. ¿Vale? ¿Por qué les dije que esto es relacionado al tema de alinear secuencia? ¿Cómo se podría hacer, según ustedes, para buscar secuencia y por qué esto es relacionado al tema de alinearlas? ¿Qué estrategia se podría utilizar para buscar una secuencia en una base de datos? El score y en la práctica, ¿cómo se haría el procedimiento? No, vale, con la matriz, pero ¿qué se haría? Tenemos una base de datos y una secuencia que estamos buscando. ¿Cómo hacemos para buscarla? Pues el score, para tener el score tenemos que hacer un alineamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué alinearías tú con qué? Bien, tenemos una secuencia corta, por ejemplo, 20, 30, 100 nucleótidos, y una base de datos que puede ser muy grande, miles de millones de nucleótidos. Queremos buscar todas las ocurrencias de esta secuencia en la base de datos, también no las exactas. ¿Cómo se podría hacer? Alineando secciones de la base. Exactamente, alineando esta secuencia en todas las posiciones posibles en la base de datos. O sea, la alineamos con las, no sé si esta es larga, 10 caracteres, con los caracteres de 1 a 10, de 11, de 1 a 10, de 2 a 11, de 3 a 12 y así. O sea, alineamos la secuencia con todas las posibles secuencias de la base de datos. ¿Sí? Cada vez obtenemos un puntaje, puede ser que el puntaje sea muy malo, sea negativo. Cuando habrá pues correspondencia buena, encontraremos un puntaje bueno.
Sí, entonces vamos a hacer todos los alineamientos de la secuencia con la posible base, con la base de datos, y de todos los alineamientos escogemos lo que tengan el puntaje más alto y los presentamos primero. El puntaje, les como decía el compañero, será lo que nos da la relevancia de nuestra secuencia en la base de datos. ¿Vale? Entonces, buscar secuencias es un procedimiento casi análogo a alinear secuencia, con la diferencia que no alineamos una secuencia con la otra, sino alineamos una secuencia con todas las posibles secuencias que existen en una base de datos. ¿Sí? Es una tarea pues un poquito computacionalmente más compleja, pero a nivel de algoritmo, el algoritmo es muy parecido. ¿Sí? Entonces, por esto, de hecho, les hice programar un algoritmo de alinear secuencia, porque no va a servir solamente para alinear, pero el mismo algoritmo se puede utilizar para buscar. ¿Sí? Como ven, es un algoritmo flexible porque, primero, no encontramos solamente los resultados idénticos, sino encontramos secuencias parecidas. ¿Sí? Y no solo, como hace Google, aparte de encontrar secuencias parecidas, por medio del score nos permite encontrar la secuencia, pues ordenar las secuencias encontradas en orden de relevancia. ¿Sí? De hecho, cuando hacen una búsqueda con Google, este es exactamente el tipo de algoritmo que utilizan. ¿Sí? No es un algoritmo de búsqueda exacta como lo que tiene Word, sino es un algoritmo, pues ya no se habla de secuencia, sino de caracteres, pero el mismo tipo de algoritmo basado en método de programación dinámica que utiliza Google cuando buscan una palabra. Por esto, logra encontrar las palabras parecidas. ¿Sí? Entonces, esta es la teoría, decimos, general. O sea, buscar una secuencia en una base de datos quiere decir alinear la secuencia en todas las posibles posiciones de las bases de datos y presentar como resultado las secuencias, los alineamientos, que tienen el score, el puntaje más alto. ¿Vale? Entonces, visto el método general, vemos pues unos programas o unos algoritmos que hacen esto. El primer algoritmo toma el nombre de algoritmo FASTA. Algoritmo FASTA. ¿Ya escucharon este nombre? Que hemos visto que es FASTA. Un formato de secuencia, el formato que tenían que leer ustedes en el programa, ¿verdad? Es un formato de secuencia, un formato de solo texto. De hecho, el formato de secuencia, como pasa muchas veces, toma el nombre de este programa que lo utilizó la primera vez. Entonces, FASTA, de hecho, nació en los años 80 como un programa de búsqueda de secuencia adentro de bases de datos. De acá entienden más el acrónimo FASTA. En inglés se leería como FASTA, o sea, un algoritmo FAST quiere decir rápido. Un algoritmo sugiere que el algoritmo es rápido. Vale. Entonces, formato FASTA es el primer, el programa FASTA fue el primer algoritmo creado para buscar secuencia. Originariamente fue creado para buscar proteínas en base de datos de proteínas, o sea, no aminoácidos, no ADN, sino proteína, y después se extendió también a la búsqueda de ADN y ARN. Sí. Pero inicialmente el formato FASTA buscaba proteína. Vale, es un programa que se puede encontrar todavía en internet, aunque ya no sea la tecnología más adelantada, o se puede descargar y utilizar localmente. Vale. El formato FASTA, lo que hemos visto la vez pasada, se desarrolló para exactamente este algoritmo. O sea, este programa fue el primero a manejar este formato FASTA, que después se fue difundiendo. ¿Qué algoritmo utiliza? Utiliza el formato FASTA un algoritmo que toma el nombre de Smith-Waterman. Pues de los nombres de los desarrolladores del algoritmo, es un algoritmo de programación dinámica.
¿Sí? ¿Se acuerdan qué es la programación dinámica? Ustedes programaron un algoritmo, ¿cómo se llama el algoritmo que programaron? Niblemann-Bunch, ¿verdad? Es un tipo de algoritmo de programación dinámica, o sea, basado sobre este concepto de la programación dinámica de reducir el orden de complejidad de las operaciones de la computación. El algoritmo Smith-Waterman es un algoritmo también basado en la programación dinámica, o sea, de tipo parecido, solo que en lugar que para linear se utiliza para comparar una secuencia con una base de datos, pero fundamentalmente es casi lo mismo. Es un algoritmo muy preciso, ¿sí? O sea, muy bueno, pero es lento, ¿sí? O sea, no es muy rápido, lo que crea problemas si buscamos en base de datos grandes. Y es un algoritmo de tipo local. ¿Qué quiere decir de tipo local? Si se acuerdan, habíamos visto que hay dos tipos de algoritmos, globales y locales. ¿Cuál es la diferencia? Dime. Exactamente. L'algoritmo global alinea toda la secuencia con toda la otra. ¿Sí? Ese es un algoritmo de tipo local, se divide la secuencia en subsecuencia y esta subsecuencia las alinea con subsecuencia de la otra secuencia, en este caso la base de datos. ¿Vale? Entonces es un algoritmo de tipo local, es basado en programación dinámica y que es el método que prácticamente utilizaron ustedes para alinear secuencia. Este algoritmo es ofrecido normalmente como opción en algoritmos más rápidos. Sí. Por ejemplo, está la base de FASTA y está la base del otro algoritmo, que es lo que más se utiliza en el momento, que es el algoritmo BLAST. ¿Vale? Entonces, Smith-Waterman está la base de FASTA, que fue el primero que fue desarrollado, y está la base del otro algoritmo, que es lo que se utiliza actualmente, que se llama BLAST. Vale. Entonces, ¿qué es BLAST? Quiere decir Basic Local Alignment of Sequences. Vale, alineamiento locale de secuencia básico. Vale. Es el algoritmo más utilizado al momento y con las mejores prestaciones. Sí. Es rápido, es bastante sencillo. Como l'algoritmo FASTA se puede utilizar o en internet, o sea, como interfaz web desde un servidor, o se puede descargar el programa localmente para hacer la búsqueda en archivos locales. ¿Vale? Ahora, pues, lo vemos más en detalle, pero antes, pues, tenía una pregunta. Según ustedes, ¿qué sirve hacer la búsqueda de una secuencia en una base de datos? O sea, ¿por qué queremos hacer esto? Hemos visto, alinear la secuencia lo hacemos porque queremos comparar dos secuencias y ver cuánto se parecen. ¿Sí? ¿Por qué, según ustedes, queremos hacer la búsqueda de una secuencia? O sea, ¿cuál es la idea de buscar una secuencia que conocemos y encontrar todas las secuencias parecidas en una base de datos? Le hago un ejemplo. Yo tengo una secuencia. ¿Sí? Pues no sé qué sirve. ¿Sí? ¿Qué puedo, por qué me ayuda a buscar todas las secuencias parecidas en una base de datos? Por ejemplo, tengo una secuencia del genoma humano, ¿sí? Pero no sé qué gen es o qué hace. ¿Sí? ¿Por qué me ayuda a buscar esta secuencia y compararla con otras que están presentes en una base de datos? ¿No? ¿No tienen idea cuál es la ayuda? Exactamente, esa es más o menos la respuesta. O sea, pongamos que tengamos una secuencia y no sabemos qué hace, no sabemos su función. Entonces, la buscamos en una base de datos. Esta secuencia del hombre, en la base de datos estarán la secuencia de la vaca, de la rata, de las plantas, de todos los organismos que se conocen. ¿Sí? Entonces, esta secuencia, pongamos, se parece, no sé, a una secuencia, la que tiene el puntaje más alto, es la secuencia de la hemoglobina de un chimpancé.
La que tiene el segundo puntaje es la hemoglobina de un caballo. La que tiene el tercero es la hemoglobina de una rata y así. ¿Sí? ¿Esto qué información nos da sobre nuestra secuencia? Será muy probablemente hemoglobina, pues la extraemos del hombre, hemoglobina del hombre. ¿Vale? Entonces, comparar la secuencia con secuencias presentes en una base de datos nos permite encontrar todas las secuencias parecidas. Si son parecidas, muy probablemente tienen la misma función. ¿Sí? Entonces, nos permite determinar la función de la secuencia originaria. Esto se dice buscar homólogos. La palabra técnica es homólogo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir homólogo? Que una secuencia es homóloga a otra. Quiere decir que las secuencias no son idénticas, sino más bien se parecen y tienen la misma función. Por ejemplo, la hemoglobina del hombre es homóloga a la hemoglobina en el caballo. ¿Vale? Serán dos secuencias parecidas, no iguales, y desarrollan la misma función en dos organismos diferentes. ¿Sí? Entonces, buscar las ocurrencias de las secuencias en una base de datos nos permite encontrar secuencias homólogas. ¿Vale? Encontrar secuencias homólogas nos permite determinar la función de la secuencia. Pues obviamente no tenemos la certidumbre al 100%, la certeza al 100%. Pero si una secuencia se parece mucho a las hemoglobinas de muchos otros organismos, la hemoglobina desarrolla la función de transportar el oxígeno, muy probablemente esta secuencia también codificará para un gen que transporte el oxígeno. ¿Vale? Este proceso se llama anotación de genomas. O sea, buscar homólogos nos permite anotar genomas. ¿Vale? ¿Qué quiere decir anotar genomas? Dividir el genoma en genes, ¿sí? Y vamos a ver más adelante un programa que automáticamente nos hace esto. ¿Cuál es el problema principal? Es descubrir la función de cada gen. ¿Vale? Eso es importante, lo tengan claro. El genoma humano se descubrió, o sea, se secuenció más o menos en el año 2000. Sí, ya pasaron 15 años. Pero secuenciar el genoma humano es solamente el primer paso. O sea, secuenciar el genoma humano, ¿qué quiere decir? Tener esta secuencia de A, T, C y G desde 1 a 3.000 millones. ¿Sí? Pero es como tener un libro escrito en un idioma que no conocemos. ¿Sí? De hecho, con las palabras, las páginas, o sea, sin división. Es como tener un libro, ¿sí?, donde todos los caracteres están pegados y pues están en un idioma que no conocemos. ¿Sí? Como pueden entender, no sirve de mucho. ¿Sí? Tenemos la secuencia, pero esta desde hace 15 años, pero hasta en ese momento no se sabía a qué servía. ¿Sí? ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso lo vamos a ver más adelante. Se utiliza un programa que se llama GenScan. Fundamentalmente divide el genoma en los genes. Es como dividir el libro en palabras. ¿Sí? Entonces tenemos el libro dividido en varias palabras, pero todavía no sabemos el significado, o sea, la función de cada una de las palabras. El tercer paso, ¿cuál es? Es utilizar un algoritmo como BLAST, introducir cada una de las palabras, compararlas con las secuencias conocidas para encontrar secuencias homólogas y determinar la función de cada uno de los genes. ¿Sí me entienden? O sea, se descubrió el genoma humano. 3.000 millones de caracteres. No se entendía a qué servía. Después, ¿qué hizo? Se dividió en genes con varios algoritmos informáticos. Se descubrió que tenía 23.500 genes. ¿Vale? Pero ahora, la cosa más difícil y más importante es descubrir la función. O sea, ¿qué sirve cada uno de los genes? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer esto? Tomamos el gen 1 con su secuencia,
lo comparamos con todos los genes en una base de datos. ¿Sí? O sea, hacemos una búsqueda con los algoritmos que vemos hoy. Este gen, no sé, parece a un gen que ya se conoce de la rata, otro que se conoce del caballo. Desde la función de los genes homólogos, o sea, parecido que se encuentran, podemos deducir la función de nuestro gen. ¿Sí? Por ejemplo, si el gen se parece al gen, viene del hombre, y se parece a un gen del músculo del caballo, y a un gen del músculo del marrano, un gen del músculo de la vaca, muy probablemente será un gen que codifica por alguna función de los músculos del hombre. ¿Sí? O sea, desde la función de los genes homólogos, determinamos la función de nuestro gen. ¿Sí? Esto será también el tipo de ejercicio que les puedo dar. ¿Sí? Hoy, más adelante, vamos a ver un ejemplo. Les puedo dar una secuencia y decirle determinar la función y el organismo de donde deriva esta secuencia. ¿Qué hacen ustedes? Ponen la secuencia en este algoritmo BLAST, la comparan con una base de datos con todas las secuencias conocidas, encuentran secuencias homólogas, desde las secuencias homólogas encuentran la función de la secuencia que le di. ¿Vale? Eso es el procedimiento general y es la razón por hacer búsqueda de secuencia. O sea, BLAST nos sirve para buscar secuencia sirve para buscar genes homólogos, secuencias homólogas. Buscar secuencia homóloga sirve para anotar genomas. Anotar genoma quiere decir dar a cada porción del genoma su función. Es decir, esta porción sirve para esto, esta función sirve para esto. ¿Vale? Entonces, esta es la idea general. La idea general de este procedimiento. Vale. Entonces, visto esto, como les dije, el algoritmo BLAST es el más eficiente, el más utilizado para hacer esto. Entonces, vamos a analizar un poquito más en detalle cómo funciona el organismo BLAST. Que es basado en el algoritmo de Smith-Waterman, ¿sí? Y es un tipo de alineamiento local. ¿Vale? Que sea un tipo de alineamiento local, si se acuerdan, tiene ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas de un alineamiento local? Es más rápido. ¿Y las desventajas? No hay certeza, es un algoritmo de tipo heurístico. No hay la certeza que nos da el resultado mejor. O sea, la búsqueda podría olvidarse algún resultado. ¿Sí? Normalmente no pasa, el algoritmo es pues, regulado para funcionar muy bien, pero por lo menos en teoría no es seguro que encuentre todos los resultados. ¿Sí? Esto es el compromiso que necesitamos tener para tener un algoritmo de tipo local y eficiente. Es un algoritmo que tiene que ser muy eficiente porque ustedes vieron probar alinear una secuencia, no sé, de 200 caracteres con otra de 200 caracteres, ¿verdad? El algoritmo BLAST, ¿qué tiene que hacer? Tiene que alinear una secuencia de, por ejemplo, 200 caracteres en todas las posiciones posibles con una base de datos que puede contener 3 billones de caracteres, por ejemplo. Sí, o sea, la tarea informática que tiene que desarrollar es mucho más pesada. ¿Sí? Tiene que hacer miles de millones de alineamientos para poder hacer la búsqueda. ¿Sí? Como vamos a ver ahora, el algoritmo hace esto en pues, pocos segundos o pocos minutos, ¿sí? Desde el servidor de internet. Esto quiere decir que el algoritmo es muy eficiente. ¿Sí? Para que sea eficiente se necesita que sea un algoritmo local. Y esto tiene unos pequeños compromisos en términos de precisión del algoritmo. ¿Vale? ¿Qué hace entonces el algoritmo? Lo que les dije antes, compara una secuencia con una base de datos. ¿Cómo lo utilizan ustedes? La base de datos ya está en el servidor, o sea, no necesitan pasar al servidor la base de datos.
porque serían muchos gigabytes de información, le pasan solamente la secuencia. Entonces ustedes le pasan la secuencia, escogen sobre qué base de datos quieren hacer la búsqueda, es el input, la entrada del algoritmo, la salida será todas las secuencias que más se parecen a nuestra secuencia de búsqueda y que están contenidas en la base de datos. ¿Vale? Entonces así funciona el algoritmo, como les dije antes, se utiliza para encontrar genes homólogos, o sea, que tengan la misma función del gen que estamos buscando. ¿Vale? Esto para anotar genomas. ¿Qué más? Utiliza el algoritmo de Smith-Waterman. Es un algoritmo BLAST, como Smith-Waterman es de programación dinámica. Obviamente también BLAST es un algoritmo de programación dinámica, ¿sí? Y es basado en una matriz de sustitución. ¿Se acuerdan qué es la matriz de sustitución? Esa que se llamaba matriz S en su programa. Matriz S de sustitución o de score. ¿Qué era esa matriz? La que asocia a cada base una de las otras y da un puntaje negativo o positivo, ¿sí? Entonces el algoritmo BLAST, siendo un algoritmo de programación dinámica, es basado en una matriz de sustitución, o sea, tiene que tener en input una matriz como las que tuvieron ustedes para programar, que decía A con A da 10, A con C da menos 5 y todo eso. Vale. Eso con respecto a la forma general del programa. Más en detalles, el algoritmo se desarrolla en tres etapas. ¿Sí? Tres etapas. La primera etapa toma el nombre de ensemillado, en español, o seeding en inglés. O sea, fundamentalmente, ¿qué hace? Se divide nuestra secuencia de búsqueda. Nosotros tenemos la base de datos, la secuencia de búsqueda. ¿Sí? Dividimos la secuencia de búsqueda en muchas secuencias pequeñas que el programa llama word, palabras. ¿Sí? Con una longitud pequeña, entre 7 y 15 nucleótidos. ¿Sí? Lo divide en palabras pequeñas. Esta es la parte local del algoritmo, ¿sí? Porque acá está dividiendo la secuencia en su secuencia. Después, ¿qué hace? Cada una de estas palabras las busca acá, ¿vale? Las busca. Cuando la encuentra, las busca con un algoritmo de tipo, o sea, no de tipo de alineamiento, sino con un algoritmo como lo que utiliza Word, de búsqueda exacta, ¿sí? Entonces busca esta palabra, donde la encuentra marca un punto. Después sigue acá, marca un punto, que en el programa se llama semilla. Hace lo mismo con la segunda palabra y marca en la base de datos todas las ocurrencias de las palabras, marca las posiciones. ¿Vale? Estas son las semillas, ¿sí? O sea, los puntos donde después se empezará el alineamiento. ¿Vale? Como entienden, en este momento estamos reduciendo mucho la búsqueda que queremos hacer, porque ya no tenemos que buscar en todas las posiciones, alinear en todas las posiciones, sino alineamos solamente en el punto donde se encuentran las semillas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Esta es la fase de ensemillado, sí. La segunda es la fase de extensión. Entonces, ¿qué hace? Toma la secuencia completa y la alinea en la posición centrada sobre la semilla y empieza a alinearla, ¿sí? Empieza a alinearla hasta encontrar un alineamiento optimal sobre la semilla, ¿sí? Busca un alineamiento optimal y graba el puntaje. Hace lo mismo para todas las semillas, o sea, alinea la secuencia completa hacia todas las semillas. Y llega finalmente a la tercera fase, que es la fase de evaluación, donde presenta toda la secuencia alineada, o sea, toda la secuencia encontrada, alineada con la secuencia de búsqueda, ordenada según el score. ¿Vale? Entonces, estas son las tres etapas del algoritmo. ¿Dónde entra la parte heurística, o sea, local? Entra
es la fase número uno, ¿verdad? ¿Por qué? En la fase uno hacemos una búsqueda exacta. Puede ser que alguna secuencia se nos escape, ¿sí? Que algunas semillas se nos escapen. Y entonces ahí vamos a perder algunos resultados. La fase 2 y la 3 ya no son locales, son globales, porque alinea toda la secuencia con la secuencia alrededor de la familia, de la semilla, y pues la fase 3 es simplemente tabular, presentar los resultados, ¿sí? Entonces la parte local, o sea, heurística del programa es la fase de ensemillado, pero es también la fase que nos permite, en lugar que buscar en millones de posiciones, buscarnos en unos centenares de posiciones adentro de la base de datos, o sea, reducir mucho lo que tenemos que buscar, ¿sí? Esto es necesario porque si alineáramos la secuencia en cada uno de los puntos, se demoraría días en hacer el cálculo, ¿sí? Sería demasiado lento. Vale, entonces esto es cómo sirve el algoritmo BLAST. Vale, cómo funciona: tres fases, ensemillado, extensión y evaluación. Vale, ahora, de algoritmo BLAST existen varios tipos, ¿sí? O sea, existen varias categorías, tipología de algoritmo BLAST, ¿sí? Uno es el algoritmo que se llama BLAST-N. BLAST-N. N quiere decir nucleótidos. O sea, BLAST-N fundamentalmente, ¿qué hace? Busca una secuencia de ADN o ARN en una base de datos de ADN o ARN. Vale. Después existe el BLAST-P. BLAST-P. El P quiere decir proteínas. Pues que busca una secuencia de aminoácidos, o sea, los componentes de las proteínas, en una base de datos de proteínas. ¿Vale? Después existe, pues eso es claro, ¿sí? Si queremos buscar ADN en ADN utilizamos BLAST-N, proteína en proteína utilizamos BLAST-P. Pero existen también unos algoritmos, así decir, mixtos. Por ejemplo, lo que se llama BLAST-X. ¿Vale? ¿Qué hace BLAST-X? Busca una secuencia de nucleotidos, o sea, de ADN, en una base de datos de proteínas. ¿Sí? Entonces, con respecto a eso, dos preguntas. Primero, ¿por qué podríamos necesitar esto? O sea, ¿por qué podríamos necesitar buscar ADN en proteínas? ¿Y cómo se puede hacer? ¿Vale? ¿Alguien tiene idea por qué quisiéramos buscar una secuencia de ADN en una base de datos de proteínas? No, vale, porque las bases de datos no son exactamente correspondientes. ¿Qué quiero decir? Podemos tener una base de datos que contiene el gen bajo forma de ADN y otra base de datos que lo contiene bajo forma de proteína, o sea, contiene el gen traducido. Pero puede ser que un gen aparezca en la base de datos de ADN no en las de proteína, o el contrario, que aparezca en la base de datos de proteína y no en la base de datos de ADN, ¿sí? Entonces se amplía, como decir, el campo de búsqueda, ¿sí? Si no lo encontramos en una base de datos, buscamos en otra y puede ser que allá se encuentre, ¿vale? Entonces esa es la respuesta a la primera pregunta. La respuesta a la segunda es ¿cómo hacemos? ¿Sí? ¿Cómo se puede buscar ADN, que es un código de 4 caracteres, en proteína, que es un código de 20 caracteres, 20 aminoácidos? ¿Cómo podemos hacerlo? Correcto, se traduce, ¿vale? Esta es la respuesta. Traducimos el ADN a proteína utilizando el código genético, lo traducimos por tripleta o codone de 3 en 3, lo traducimos a proteína y después estamos haciendo otra vez una búsqueda de proteína a proteína, ¿sí? Entonces el algoritmo es lo mismo, simplemente nos traduce nuestro ADN
a proteína, busca proteína e proteína. Vale? Agora, há outro algoritmo que faz o contrário. Se chama T BLAST N. Ou seja, faz o contrário. Busca proteína e nucleotidos. Vale? La razón por hacerlo es la misma para buscar una secuencia en una base de datos alternativa. ¿Cómo podemos hacer a buscar proteína en nucleótidos? ¿Podemos traducir la secuencia de proteína a nucleótidos? No, ¿verdad? ¿Se acuerdan? No se puede volver atrás. Entonces, ¿cómo hacemos a buscar proteínas en nucleótidos? O sea, no se traduce la secuencia de búsqueda, sino que se traduce la base de datos. La base de datos, que es nucleótidos, la traducimos a proteínas. O sea, y hacemos otra vez una búsqueda de proteína entre proteínas, fundamentalmente. ¿Sí? O sea, en el primer caso traducimos la secuencia, en el segundo caso no se puede, porque sería una traducción inversa, que es imposible, si se acuerdan. Entonces traducimos la base de datos. ¿Sí? Entonces, los nucleótidos los traducimos a proteína y traducimos la base de datos. Pues, ¿qué otras versiones hay? Hay esta versión que se llama... ¿cómo se llama? BLAST-BL2. Secuencias. Las dos secuencias, pues compara dos secuencias, o sea, fundamentalmente hace un alineamiento en lugar de hacer una búsqueda de una secuencia en una base de datos. ¿Sí? O sea, ustedes no buscan una secuencia en una base de datos, sino como input le dan dos secuencias y alinea una secuencia con la otra. ¿Sí? Fundamentalmente eso es lo que hace BLAST dos secuencias o BLAST two sequences. ¿Vale? Entonces, aparte de esas tipologías o categorías de algoritmo, hay también unas variantes del algoritmo. ¿Sí? La más interesante es la variante que se llama PSI BLAST. Vale. ¿Cuál es la diferencia de este PSI BLAST con el algoritmo normal? El algoritmo normal se basa en una matriz de puntaje o de sustitución fija, ¿sí? Como lo que hicieron ustedes, ¿se acuerdan? Tenían esta matriz de 4x4 con unos valores fijos, ¿sí? El algoritmo normal hace esto. Ahora, para el ADN eso es sencillo porque la matriz es 4x4. Pero ¿qué dimensiones tiene que tener la misma matriz para las proteínas? Pues la misma matriz de puntaje o score para las proteínas, ¿qué tamaño tendrá? 20 por 20, ¿verdad? Porque tiene que comparar cada uno de los aminoácidos con cada uno de los otros. Entonces será una matriz 20 por 20, 400. Vale. Esto crea un problema, pues no para escribirla, que pues uno la escribe una vez para todas, sino para determinar los 400 valores. ¿Sí? Los 16 valores de la matriz de BLAST N, o sea, BLAST de nucleotido, son los valores que utilizaron ustedes, se determinaron. Los 400 valores de la matriz de las proteínas son un poquito más difícil que determinar, ¿sí? Porque pues son muchos. No hay como decir unos valores estándar que son siempre válidos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace PSI BLAST? Fundamentalmente calcula la matriz de sustitución dinámicamente. Entonces, utiliza una matriz de sustitución, esta le da un resultado. El resultado lo utiliza como input para calcular otra matriz de sustitución, o sea, la calcula de forma iterativa hasta que los resultados convergen a un valor optimal. ¿Sí?
Entonces la matriz de sustitución no será algo fijo, sino será una matriz que el algoritmo va iterando, cada vez mejorando los resultados, para obtener el alineamiento, la búsqueda mejor. ¿Vale? Entonces, PSI Plus, la diferencia, que tiene una matriz de sustitución dinámica, no fija. ¿Vale? Entonces, estas son las variantes de Plus. Le repito eso, entonces, unas consideraciones, unas cosas que es bueno tener en cuenta cuando utilizan el algoritmo. Primero, es un algoritmo heurístico y no exacto. ¿Sí? Entonces, se puede confiar en los resultados, pero hasta un cierto punto. Puede ser que algo no, que no encuentre algo, no porque no exista, sino simplemente porque no lo encontró. ¿Sí? Entonces, es una ayuda en la investigación, pero que dé un resultado negativo no quiere decir que automáticamente se excluye ese caso, ¿vale? Porque puede ser que algo se escape al algoritmo, alguna secuencia. No garantiza que las secuencias encontradas sean homólogas. ¿Qué quiero decir? Nosotros le damos una secuencia y encuentra todas las secuencias parecidas. Asumimos que son homólogas, o sea, que tengan la misma función. Como les dije, tengo una secuencia, todas las que me encuentra son de insulina de algún animal, supongo que mi secuencia también es de insulina, ¿vale? Esto es una suposición, pero no es exacta, o sea, no tengo la garantía 100% que es una asunción correcta, ¿sí? Puede ser que las otras secuencias se parezcan por pura casualidad, pero que en realidad tengan una función diferente, ¿sí? Entonces el algoritmo nos presenta secuencia, somos nosotros que tenemos que decidir si son homóloga o más bien hacer ulteriores pruebas para ver si de verdad son homólogas. Entonces, esa es la segunda consideración. Tercera, el puntaje que les da, pues cuando le encuentra todas las ocurrencias, la ordena por puntaje. El puntaje no es absoluto, sino depende del largo de la secuencia. Entonces, si comparamos secuencia, o sea, dos búsquedas no se pueden comparar una con la otra, porque dependiendo del largo de la secuencia, depende nuestro puntaje. ¿Sí? Entonces, el valor del puntaje es relativo para comparar una secuencia a la otra en la misma búsqueda, pero no es absoluto. O sea, si una búsqueda obtiene un puntaje, no quiere decir que esa secuencia se parece más de las de otra búsqueda que tienen un puntaje más alto. O sea, el valor del puntaje es relativo, no absoluto, ¿vale? Porque depende del largo, del tamaño de la secuencia. Últimas dos consideraciones. Un mejor puntaje, una mejor puntuación, no quiere decir que esta secuencia sea la candidata a ser secuencia homóloga. ¿Qué quiero decir? Tengo mi secuencia de búsqueda. El resultado me da que la primera es insulina de vaca, la segunda es hemoglobina de perro, la tercera hemoglobina de pato, la quinta hemoglobina de no sé qué animal. ¿Vale? La primera se parece más, pero tiene una función diferente de todas las otras, entonces puede ser que no sea en realidad un homólogo, que las homólogas sean las otras. ¿Sí? Entonces, una mejor puntuación es un indicio que la secuencia es homóloga, ¿sí? Que tiene la misma función, pero no es una garantía. ¿Sí? Puede ser como en Google, ¿sí? No siempre el primer resultado es el resultado que están buscando. ¿Sí? Puede ser que toque mirar el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y sean esos los resultados que están buscando. Es la misma precaución que tienen que tener. Última consideración, antes de ver cómo funciona en práctica, los errores de anotación. Eso es un tema bastante delicado. ¿Qué quiero decir? Yo introducí una secuencia en una base de datos, ¿sí? Y determiné de alguna forma su función. ¿Sí? Dije que era una secuencia que daba el color del cabello. ¿Vale? Pero me equivoqué. ¿Sí? En realidad el experimento lo hice mal y no determinaba el color del cabello, sino el color de los ojos. ¿Vale? Me equivoqué, pero la publiqué, pues nadie descubrió el error, la secuencia entró en la base de datos
está anotada como gen que da el color del cabello, ¿vale? En el hombre. Otro, pues, científico secuencia el genoma de un chimpancé, pues, busca esta secuencia e encuentra que su secuencia homóloga es mi secuencia que dice el color del cabello del hombre, que supone que esta secuencia dará qué, qué función tendrá en el chimpancé. Dime. El color del pelo del chimpancé, pues en el hombre da el color del cabello, en el chimpancé pues dará el color del pelo del chimpancé. Vale. Pero, pero hay un error, porque la secuencia en el hombre en realidad que hacía era el color de los ojos. Entonces en el chimpancé probablemente quedará también el color de los ojos. Sí. Pero él, basándose en la secuencia homóloga con un error de anotación, dico que esta es la secuencia del color del pelo del chimpancé. Un tercero secuencia el perro. Lo mismo, encuentra la secuencia, ve que el color del cabello del hombre, del pelo del chimpancé, dice seguro el pelo del perro, y así. Y el error se va propagando, ¿sí? Entonces la función de todas las otras secuencias está equivocada porque nos equivocamos desde la primera, ¿sí? Entonces el error de anotación es bastante peligroso porque se puede expandir, ¿sí? Y entonces ustedes que están haciendo una investigación llegan con el perro y llegan ahí y dicen esto da el color del pelo y después hacen experimento y ven que no, cambia el color del ojos del perro, ¿vale? Entonces los errores de anotación suceden, pues no son muy comunes pero suceden, son muy peligrosos porque se puede difundir rápidamente, ¿sí? Es como cuando un estudiante hace mal una parte del parcial y todos los otros copian. Es exactamente lo mismo. El error, él dice, ah sí, el resultado era esto, se pasa, todos se equivocan sobre lo mismo. Sí, el error se difunde fácilmente. Entonces, como última consideración, no tomar los resultados, pues eso son todas consideraciones más que para nosotros valen para la investigación, ¿sí? Pero cuando se esté haciendo investigación, no tomar los resultados seguros, o sea, que en la base de datos esté escrito algo, no asegura que es verdadero al 100%. Puede ser que hay un error de anotación. Entonces, los resultados de BLAST, como en general los resultados de cualquier algoritmo bien informático, se tienen que tomar con un poco de precaución. O sea, la informática no sugiere una respuesta, pero la respuesta es buena validarla. Por ejemplo, hacer un experimento, probar a cambiar el gen y ver si en el perro cambia el color de los ojos o del pelo, ¿vale? O sea, y esto es importante que lo entiendan, es verdadero siempre en bioinformática. La bioinformática se basa en métodos matemáticos y estadísticos, ¿sí? Que nos dan resultados probables, pero no seguros, ¿sí? Para tener la certeza sobre el resultado, lo mejor siempre es hacer un ensayo biológico, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de la bioinformática? Si un gen no sabemos qué hace, tenemos que hacer miles de ensayos para encontrar su función. Tenemos que probar si el del cabello, de los ojos, de la piel, de la insulina, de la hemoglobina, pues puede tener muchísimas funciones. La bioinformática nos quita todas las otras, nos da una función probable, ¿sí? Entonces tenemos que hacer un solo experimento para comprobar esta función. Si sale positivo, bien. Si sale negativo, pues quiere decir que hay algo equivocado en nuestras suposiciones derivadas de los cálculos de la bioinformática, ¿vale? Entonces eso es verdadero para BLAST, pero es verdadero para cualquier conclusión basada en métodos estadísticos, ¿sí? Siempre toca averiguarla, ¿vale? Comprobarla con un experimento que es el único que nos da la certeza. Ahora, toda esta era la teoría de BLAST. Le repito un momento cómo funciona la idea general y después lo vamos a probar en práctica. Van a ver que en práctica es mucho más sencillo de lo que pues, parece en teoría. Entonces, ¿qué hace BLAST? Es un algoritmo que nos busca todas las ocurrencias de una secuencia en una base de datos. O sea, en input al programa nosotros damos una secuencia. La base de datos ya está en el servidor porque sería demasiado grande. En output el programa que nos da todas las secuencias homólogas, o sea, parecidas a la secuencia de input,
ordenada por puntaje desde la más parecida a la menos parecida. ¿Vale? Cuando utilizamos el programa tenemos que seleccionar la versión correcta. O sea, las T, las P, las D, X, D, las N, pues la versión que necesitamos. ¿Vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo de BLAST. Probamos, por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar una secuencia para hacer la prueba? ¿Dónde irían ustedes a encontrar una secuencia? Dime. jQuery. Si IIS contiene todas las bases de datos, podemos encontrar la secuencia. Entonces vamos en jQuery. ¿Dónde las podemos buscar? Acá donde dice nucleotido, buscamos una secuencia, acá dice secuencias de ADN y de ARN. Entonces, espera que le haga un poco más grande la pantalla. Lo podemos buscar acá en nucleotido donde dice secuencias de ARN y ADN. Entonces, damos clic acá. ¿Y qué buscamos? Por ejemplo, podemos buscar, pues hay una partícula en nuestro cuerpo que desarrolla una función que se llama reconocimiento de la señal. ¿Vale? Es una partícula que sirve para transmitir señales en las células. ¿Sí? En inglés se llama Signal Recognition Particle. Entonces, Signal Recognition Particle, y queremos buscarla and Homo sapiens. O sea, buscamos la secuencia de este gen especial, que es el gen para la partícula de reconocimiento de la señal, es una de las miles genes que existen, y lo buscamos en el hombre. ¿Vale? Entonces le damos enter. Acá, por ejemplo, Human Signal Recognition Particle mRNA. Acá es una secuencia. ¿Cómo hacemos acá a visualizar la secuencia? ¿Sobre qué le damos clic? FASTA. Damos clic en FASTA y vemos nuestra secuencia. ¿Vale? Acá la tienen. ¿Sí? Esta será nuestra secuencia de búsqueda. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? La copiamos del primero al último carácter, control C. Y ahora buscamos BLAST. BLAST tiene el enlace acá, lo que dice BLAST. Lo que dice, disculpen, buscador BLAST. Ah, vale, acá aparece la ventana, hagámoslo más grande. Escribimos simplemente BLAST en Google y sale. BLAST. Ahora, ¿cuál de esta versión de BLAST utilizamos? BLAST. El núcleo BLAST N, BLAST P, BLAST X, BLAST N. Porque estamos buscando nucleotidos. Entonces damos clic en nucleotide BLAST. Vale, esta es la página principal, tiene muchas opciones, pero a nosotros nos interesa cambiarla. Sí, ¿cómo hacemos? Simplemente le pegamos la secuencia de búsqueda. ¿Vale? Y la otra, pues tenemos que seleccionar la base de datos, ¿verdad? ¿Qué base de datos podemos seleccionar? Acá tienen una, por ejemplo, esta es la base del hombre, esta es la base de la rata. Sí, que son los organismos más utilizados. Acá tienen varias bases de datos. La más general de todas es esta que dice Nucleotide Collection. ¿Sí? O sea, que tiene fundamentalmente todos los organismos existentes, toda la secuencia existente. Volverá el algoritmo un poco más lento, pero estamos buscando entre todos los organismos existentes. ¿Vale?
entonces dejan esta selección optimizado, dejan esto, secuencias bastante similares, ¿sí? Y la única cosa que tienen que hacer es darle blast. Entonces esperan un tiempo, hoy fue muy rápido, como vieron no se demoró nada. Esto es el resultado. Ahora vamos a ver cómo se interpreta este resultado. Estos códigos de color quieren decir el puntaje. Quieren decir el puntaje. Puntaje menor de 40, o sea, negro es bajo, medio bajo, intermedio, alto y muy alto. ¿Vale? O sea, la línea roja indica un puntaje alto, violeta menos alto y así bajando. ¿Vale? Todo esto, cada una de estas líneas, no representa una secuencia. O sea, la primera línea es una secuencia, la segunda línea otra secuencia y así. O sea, estas son todas las secuencias encontradas. ¿Sí? Ven que cuando pasamos con el mouse cambia la escrita arriba. ¿Sí? Eso es el nombre de cada una de las secuencias. ¿Vale? Los mismos resultados, acá son sumarizados gráficamente, los encontramos abajo como texto. ¿Qué quiero decir? Que esta línea corresponde a la primera línea roja. ¿Ven que el nombre es el mismo? La segunda corresponde a la segunda línea roja. Y así. ¿Vale? Entonces, la primera secuencia que nos dice, es el nombre de la secuencia, nos da el puntaje, nos da que es 3725, como ven están ordenadas por puntaje decreciente, ¿sí? Nos da query cover, query cover 100%, que quiere decir que cubre el 100% de nuestra búsqueda, ¿sí? Y nos da identidad, o sea, cuánto de la secuencia es idéntico, ¿vale? El primer resultado, pues, es algo obvio, ¿por qué? Ven que da que cubre el 100%, es idéntica al 100%. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos haciendo fundamentalmente acá? O sea, hemos vuelto a encontrar la secuencia que hemos sacado, ¿vale? Es la misma secuencia, ¿sí? Este utilizo no es muy útil porque, pues, en la investigación se busca una secuencia desconocida contra secuencias conocidas, ¿sí? Acá, obviamente, esta secuencia que hemos buscado, la hemos sacado con jQuery de la misma base de datos, la volvemos a buscar, la vuelve a encontrar, ¿sí? Es como sacarla de acá, meterla afuera y volver a buscarla, pues, obviamente, ¿sí? Entonces, esta es la primera, pues no es homóloga, sino más bien es la misma, ¿sí? Pero, ¿qué podría decirle yo, por ejemplo, en un parcial? Ahora vieron todos dónde saqué la secuencia y de dónde era. Yo podría darle la secuencia y decirme de qué organismo viene y cuál es su función, ¿sí? Entonces, ustedes no saben dónde saqué la secuencia, ¿sí? O sea, yo le doy la secuencia así, sin esta escrita, sin el nombre, sin dónde la saqué, sino le presento solamente esta parte, ¿sí? Y le digo, me digan de qué organismo viene y qué función tiene, ¿sí? Ustedes, ¿qué hacen? La ponen en BLAST, ¿sí? Le da el resultado allá, busca la misma secuencia y que le dice la misma secuencia. Human Signal Recognition Particle, ¿sí? Entonces, es del hombre y es la partícula de reconocimiento de la señal, ¿vale? Entonces ahí tienen función y organismo de donde deriva. Si quieren más detalle, simplemente le dan clic y acá ven todo el detalle. Ven la secuencia, la información de la secuencia, la longitud y todo el alineamiento de la secuencia, ¿vale? Si quieren, para tener más, vale, acá ven todo el alineamiento. Si quieren más información, pueden darle clic sobre esto. ¿Sí? Y le sale, dan clic sobre el código de la secuencia. Y le sale más información, o sea, el nombre, la clasificación,
cuándo fue publicada esta secuencia y todo eso. O sea, toda esta información ustedes la extrajeron a partir de solamente la secuencia. ¿Sí? Entonces acá ven, ya estamos haciendo un primer ejercicio de minería de datos, ¿verdad? Desde una secuencia logramos extraer toda esta información buscando en una base de datos. ¿Vale? Entonces, esta es la primera ocurrencia de la secuencia, pero hay mucha más. ¿Sí? La primera es Homo sapiens sin recognición parte. La segunda, Homo sapiens sin es todo de Homo sapiens, pero después de las del Homo sapiens, que se parecen mucho a 99, empieza esta Pantroglodites, es un tipo de mono, ¿sí? Como un chimpancé, ahora no sé cuál es. Ese es otro tipo de mono. Eso es macaco, es otro mono. Rhino, tepus, no sé qué es, macaco, vale, son todas simias, bajando más, por ejemplo, tenemos ursus, ese es un oso, ¿sí? Camelus es un camello, o felis catus, el gato, ¿sí? Entonces, esta es la secuencia, por ejemplo, felis catus, el gato doméstico. Es la secuencia homóloga que hace lo mismo sin la recognición par con la RNA, pero en el gato. ¿Sí? Como ven, tiene 99% de cobertura, o sea, cubre casi toda la secuencia, pero 93% de identidad, o sea, se parece solamente al 93%. ¿Sí? Y el puntaje es mucho más bajo. Si le damos clic, vemos acá, ven que el alineamiento no es perfecto, ven que hay unos puntos diferentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Blast? Le encontró todas las ocurrencias de la secuencia, desde la más parecida hasta la menos parecida. Acá llegamos hasta, pues, esas no son todas, ¿sí? Son las, por ejemplo, la última que pone es Bostaurus, que es la vaca. ¿Sí? Pero habría mucha más, ¿sí? Simplemente yo creo que le presenta las primeras 50, pero acá habría muchas más. Las presentó hasta un puntaje de 2789, pero están muchas más abajo. ¿Qué son estas? Son todas secuencias que hacen lo mismo en organismos diferentes, o sea, son secuencias homólogas. Nosotros, sin saber, pues, cuando hicimos la investigación, pues en un ejercicio teórico, pues yo les puedo preguntar de dónde viene la secuencia. ¿Sí? En la práctica nosotros siempre sabemos de dónde viene una secuencia, porque si la hemos secuenciada, pues sabemos de qué organismo viene, la hemos sacado de ahí. ¿Sí? Lo que no sabemos en la práctica es lo que hace. ¿Sí? Entonces, viendo acá, ven que hay organismos diferentes, pero siempre hace lo mismo, signa recognición partícula. Entonces estamos prácticamente seguros que este gen que hemos descubierto, que hace la función de signa recognition partículas, funciona en la partícula de reconocimiento de la señal. Entonces hemos encontrado por medio de BLAST la función de este gen, ¿sí? No solo del organismo de arriba, que ya previamente se sabía, sino también que hace este gen específico. ¿Vale? Quería ver otra cosa. Se puede hacer lo mismo. Vamos a ver, volvemos atrás. Vale, entonces, volviendo allá, en los resultados ven que aparecen muchos resultados para el hombre, ¿verdad? ¿Por qué aparecen muchos resultados, si no uno solo? Pues, les había dicho una clase pasada, no se secuenció el genoma de un solo hombre, se secuenció el genoma de muchos hombres, ¿sí? Entonces, estos resultados ve que no tienen una identidad exacta, sino están en el 99%. Quiero decir, esta secuencia es la misma secuencia exacta que hemos puesto en input.
Esta es la secuencia que hace lo mismo, pero en un individuo diferente. Y esta es la misma en tres individuos diferentes. O sea, es la secuencia homóloga, acá es organismos diferentes, acá es la misma especie, pero organismos, individuos diferentes. ¿Vale? Si queremos eliminar esto, o sea, no ver en individuos diferentes, cuando seleccionamos la base de datos, ¿vale? En lugar de seleccionar la base de datos general, podemos seleccionar secuencias de referencia, secuencias con genomas de referencia. ¿Qué quiere decir? Que no hay más tres copias o cuatro del genoma humano, sino hay solamente una. Entonces, el resultado le tiene que dar una sola ocurrencia para el hombre, una sola para cada uno de los otros organismos. Entonces, damosle BALAST y probemos a ver con qué nos da el resultado. Vamos a ver si va a ser igual de rápido. No, se bloqueó. Vamos a ver. Vale, ahora como ven no es tan rápido. Le dice que la página se visualiza otra vez en 2 segundos. Esto depende del tráfico que hay en el sitio, ¿sí? Antes fuimos muy afortunados porque salió muy rápido. Acá normalmente se demora unos 20, 40, puede demorarse hasta 2, 3, 5 minutos, ¿sí? Puede demorarse un poquito a dar resultados. Entonces ahora esperemos un momento, vamos a ver qué nos da esta vez. Más amplio. ¿Qué esperamos de obtener esta vez? Esperamos de obtener no muchas ocurrencias para el hombre y para los otros animales, sino solamente una cada especie, porque nos utiliza solamente los genomas de referencia. ¿Vale? Entonces vamos a ver, todavía está pensando. ¿Vale? Esto pasa a menudo, así como les dije antes, tuvimos mucha suerte. Es normal que se demore un poquito a arrollarle el resultado. Vale, ahora se está demorando hasta mucho. Vale, esperemos un momento. Si no da el resultado, igual lo que esperamos tener es solamente una secuencia cada organismo. ¿Vale? Mientras probamos, mientras esto sigue, volvemos a NSH Query y probamos una búsqueda diferente. Por ejemplo, busquemos una proteína. ¿Vale? Podemos buscar acá en proteínas. ¿Sí? Por ejemplo, me digan el nombre de una proteína. Ya hemos visto varias que proteína podemos buscar. Dale, hemos visto ya varios nombres de proteína, me digan uno. Insulina, vale, entonces buscamos insulina, creo que es insulina en el nombre, insulin, and homo sapiens. Ahora no me acuerdo si es eso, perfecto. La primera, le damos clic en pasta y obtenemos la secuencia. Control C, mientras vamos a ver, no, esto todavía está buscando. Acá vamos a BLAST. ¿En dónde buscamos esta vez? ¿En dónde buscamos? Como pues de esos enlaces, ¿cómo se llama? Protein BLAST. ¿Vale? Acá funciona lo mismo, pegamos nuestra secuencia. Esta es la base de datos más general, ¿sí? Y le damos BLAST. Y vamos a ver si esta vez es un poco más rápido. ¿Sí?
buscando eso también. Vale, parece que en este momento el servidor es bastante, bastante ocupado. Sí, que ha mandado una tarea bastante grande. Vale, esto acabó. Esto no todavía está sirviendo. Entonces acá nos dio los resultados. Como ven, hay los primeros que son rojos, o sea, son ocurrencias buenas, y después violeta tienen un puntaje más bajo. Entonces la primera, otra vez, hemos encontrado lo mismo. ¿Sí? Es la misma secuencia idéntica. ¿Vale? La segunda también. Las terceras, vamos bajando. Todas estas son de Homo sapiens, esta otra vez son de como monos, y esta es de la rata, y esto vale en varios organismos, esto está en el conejo, vale, estos son todos varios organismos, vale, por ejemplo, esto es el del marrano, esto es marrano, vale, esto es del gorila, vale, hemos encontrado las secuencias otra vez, desde más parecidas a menos parecidas. ¿Sí? Como ven, otra vez hay muchas copias para el hombre. Una y dos son dos copias. También acá, si no queremos todas las copias, en la base de datos escogimos secuencia de referencia y entonces nos da solamente los genomas de referencia, no todos. Esto está bloqueado, vamos a ver esto si lo encuentra. Por ejemplo, si una búsqueda le pasa como esta, que se traba ahí, lo que pueden hacer es repetirla. ¿Sí? Puede ser que por alguna razón perdió la prioridad en el servidor y no la está haciendo, pues repiten simplemente la búsqueda, repiten el procedimiento. ¿Vale? Entonces vamos a ver, esta también ya la acabó. ¿Sí? Como ven, ven que acá los organismos no se repiten. Ven que como busqué en secuencia de referencia, hay solamente una para el hombre, una para este tipo de mono, uno para esto, ¿vale? No se repiten, cambian todos los organismos, ¿vale? O sea, evitamos una ocurrencia repetida fundamentalmente buscando en secuencia de referencia, ¿vale? Entonces, esto es como funciona BLAST. Entonces, tres cosas. Primero, ¿qué les puedo dar como ejercicio sobre esto? Uno, les puedo dar una secuencia y preguntarle, decirme de dónde viene, de qué organismo viene y qué función tiene. De hecho, esto es la tarea que tienen para la próxima semana. Se van en el curso, este ejercicio que dice secuencia BLAST, le da una secuencia y la pregunta es determinar utilizando BLAST de qué organismo deriva y su función. ¿Sí? Simplemente exponerla y derivar. Me dice, no sé, viene del conejo y su función es hemoglobina. No sé, vale, ahí lo tiene. Simplemente esta es la respuesta. Otra función que es la más útil en BLAST, o sea, la que se utiliza más como caso real, es la de estudiar los genomas. ¿Sí? Entonces, más adelante vamos a ver un programa que se llama GenScan, que uno le da un genoma sin separación y se lo divide en todos los genes. ¿Sí? Se le damos una secuencia muy larga, pongamos un cromosoma entero del hombre, y BLAST encuentra todos los genes presentes, ¿sí? Con su división, lo que se llaman intrones, exones, lo vamos a ver más adelante. Ahora, BLAST da toda la secuencia de los genes, no BLAST, disculpen, GenScan da toda la secuencia de los genes, pero no dice qué hacen. ¿Sí? Entonces, cada uno de los genes que hacemos lo ponemos en BLAST y BLAST nos da la función del gen. ¿Sí? Y también el organismo de donde deriva, aunque eso normalmente se sabe. ¿Vale? Entonces, BLAST era como el último, penúltimo anillo de la cadena de programa que utilizamos para hacer minería de datos genéticos. ¿Vale? Lo hemos visto antes porque es relacionado con la parte de alineamiento de secuencia, pero en la cadena, como en la cadena de trabajo, está al final. El primero que utilizamos es GenScan, que lo vemos en las próximas clases. ¿Vale?
Entonces, esta era la clase de hoy, el programa BLAST. Para el martes próximo me hacen este pequeño ejercicio. Hacemos 5 minutos de pausa mientras los compañeros alistan la exposición. Entonces, gracias por su atención y ya nos vemos en 5 minutos.